amigo del campo, ¿cómo le va? Con el saludo que ya nos caracteriza, estamos dando inicio a esta nueva emisión de nuestro programa. Como siempre, desde los exteriores de nuestros estudios ubicados en Cerrillos. Desde aquí vamos a presentar cada una de las notas que conforman la presente emisión de nuestro programa. Estos son los títulos principales. En esta edición de Cambio Agropecuario, Registración Laboral. Los convenios de corresponsabilidad gremial que se instrumentan en el sector tabacalero representan una herramienta fundamental para el trabajo formal. Cadena cárnica porcina. Durante el mes de julio se produjo un fuerte incremento del cerdo en pie y se recuperan, en parte, las pérdidas evidenciadas en el primer semestre del año en curso. Fiesta del tabaco. Productores, obreros del sector e invitados especiales participaron en Chicoana de la celebración de la principal cadena productiva de la provincia de Salta. Estos son algunos de los temas de hoy en Cambio Agropecuario. En esta sana costumbre que tenemos de iniciar cada mes con la columna del ingeniero Juan Luis Uccelli para que nos comente cómo está el sector porcino y cuál es el balance del mes anterior, vamos a presentar a continuación este comentario que permanentemente nos ilustra acerca de lo que acontece en este sector tan importante y de tanta proyección para la República Argentina. Primero hay buenas noticias, ya lo veníamos diciendo que julio ya iba a ser un mes bueno. Bueno, fue un mes, yo te diría, mejor que bueno. Porque se dieron las dos cosas que uno pensaba, que iba a subir el precio del cerdo que se le paga a los productores, que venía muy atrasado, y por otro lado se iban a tranquilizar y hasta bajaron los precios de los cereales, que es la base alimenticia y la base del costo de la producción de cerdo. Entonces, tenés un costo menor y tenés un precio de venta mayor, razón por la cual el margen bruto para un productor de cerdos mejoró sustancialmente. Y es posible, y ya lo estamos viendo en estos primeros días de agosto, que el precio sigue subiendo y eso ya pasa a ser un problema, porque está bien que haya subido, pero no hay que desmadrarse, o sea, hay que recuperar precio, pero por recuperar demasiado precio no hay que perder la idea de que el precio al público es la limitante nuestra. Nosotros a la larga vendemos un producto, se vende al público. Y con esto sí quiero hacer una aclaración. Cerrado julio, en 7 meses, el cerdo en pie subió 23%, muy lejos de la inflación, pero la carne de cerdo subió 39%. O sea que ahí alguien se quedó con la diferencia. Y bueno, entonces hay espacio todavía para subir el cerdo, pero lo que hay que hacer entender a la gente que vende el cerdo que no puede ganar más de lo que estaba ganando. O sea, el precio aumentó y la gente a la larga va a comer la carne de cerdo siempre y cuando esté más barata la carne de vacuna. Y este es un dato importante para quien nos está escuchando. Una de las cosas, a la señora, al señor que va a ir a hacer las compras, decimos siempre, si la diferencia es menor del 20% entre el mismo corte entre cerdo y vacuno, si es inferior, no lleve el cerdo, porque se lo están cobrando más caro. Y es una forma de ayudar a que el precio se acomode y sea un precio real. Hoy estamos entre un 20-25, hay en algunos cortes un 35% más barato que los cortes vacunos, pero siempre hay vivos y piolas que se aprovechan. Y en este mes que pasamos hubo mucho mar de fondo, que salió el representante de una entidad de la industria chacinadora a decir que el cerdo iba a aumentar un 40%. Y en realidad lo único que hizo fue aumentar un 40% los precios al público del consumidor, de los fiambres, y aumentar mucho la carne de cerdo por las dudas, no porque había aumentado el cerdo, sino por las dudas. Entonces, estas cosas hay que cuidarlas porque a la larga lo que no aumenta acá, y todos lo sabemos, es el poder adquisitivo de los argentinos. Seguimos planchados, por más que tengamos superministro, que venga Superman, yo creo que ni el Chapulín Colorado nos salva. ¿Y esa relación entre el precio de venta y el margen de utilidad del productor se ha modificado en este último tiempo? Sí, se ha ampliado. O sea, estábamos en 2.60 y ahora estamos en 2.80, 2.85. Y es plata que pasa de un sector al otro. Y acá uno lo que tiene que entender es que la carne de cerdo es una carne
barata. La carne cara es la carne vacuna. Razón por la cual cuando uno va a comprar la carne de cerdo, igual que la carne de pollo, está comprando algo mucho más barato que el vacuno. Y eso es algo que el sector primario lo entendió bastante bien, pero falta que el resto de la cadena se dé cuenta que puede ganar plata, y es lógico que gane plata, y tiene que ganar plata. Pero no groseramente, no subir más el precio de lo que tiene que subirse, más allá del despelote que estamos en este momento como país, que bueno, nosotros sabemos que a los argentinos nos pegan 100 veces y 100 veces nos levantamos, y vamos a salir de todo esto, pero sí el consumidor tiene que ser un poco el termómetro de qué llevo y qué no llevo. Y cuando yo veo un corte que está muy cerca del precio del ganado vacuno, un corte de cerdo, no lo llevo, y encima le digo al carnicero, está caro, y no lo llevo, y eso automáticamente va a reacomodar el mercado. Un incremento sustancial durante el mes de julio para el cerdo en pie, lo cual va a permitir recuperar parte de lo que se ha perdido durante el primer semestre. Además, hacíamos referencia con el ingeniero Juan Luis Uccelli a la importancia de reclamar un precio acorde a la carne de cerdo en el último eslabón de la cadena y evitar maniobras un tanto inescrupulosas de algunos carniceros. Enseguida continuamos con esta extensa nota. Ahora vamos a hablar de las reuniones informativas que se están celebrando en las delegaciones zonales de la Cámara del Tabaco. Y en este caso vamos a dialogar con Juan Alberto Gómez, presidente de la Delegación General Güemes. Esto se hace una vez, o sea, todos los años. Y bueno, el tema pandemia se ha postergado ya un año o dos. Y bueno, Tuti viene siempre a informarnos para la nueva campaña, para la nueva temporada de producción. Son sumamente necesarias estas reuniones porque evidentemente los productores pueden evacuar todo tipo de consultas. Por supuesto, es muy, muy bueno, muy buena y más. Como sabemos, como el de Tuti viene acá, nos informa todo, ¿no es cierto?, lo que va a pasar para a futuro, para la próxima temporada en la producción. Sobre todo teniendo en cuenta los inconvenientes que tiene hoy justamente de la producción tabacalera, ¿no? Así es, estamos bastante medio complicaditos, como todo, ¿viste? Pero bueno, gracias a Dios, nuestra cooperativa, nuestro dirigente de la Cámara, todos lo manejan muy bien. Por suerte, tenemos los recursos, tenemos cómo manejarlo, tenemos cómo seguir produciendo tabaco. Hoy hay una situación un tanto particular y difícil por la que atraviesa el sector tabacalero y tiene que ver justamente con la baja recaudación del Fondo Especial del Tabaco, producto del incremento en la venta de cigarrillos que no tributan. Así es, exactamente, sí, estamos viendo ahí que hay muchos cigarrillos truchos. Y bueno, eso no cae muy mal a los productores porque es menos el ingreso en la recaudación del Fondo Especial del Tabaco. Me imagino que la incertidumbre también es un tanto mayor para ustedes porque ya justamente en este mes comienzan a plantar. Exactamente, ya hay zonas, yo creo que en Jujuy, bueno, nosotros la zona de acá esperamos, yo creo que una semana, dos semanas más y ya empezamos la plantación. Hay productores que ya están en la segunda o tercera mochada de los almácigos. Uh-huh. Así que estamos ya a punto de empezar las plantaciones. Y también con un problema que es ya un tanto preocupante, que es el hecho de la falta de mano de obra. Exactamente, la verdad que carecemos bastante ya desde el año pasado que venimos careciendo de bastante de mano de obra. No sé si serán los planes, pero el hecho que no conseguimos gente, sufrimos bastante, los famosos planes nos han sacado toda la gente que verdaderamente conseguíamos para realizar nuestro trabajo, nuestras plantaciones. Hoy hace falta capacitación para generar justamente esa mano de obra calificada. Sí, en algunos casos sí, lo están haciendo. En algunos casos, en caso de tractorista, bueno, lo que es manejo de estufa, lo han hecho, pero no se consigue, gente, no se consigue para trabajar. Cuesta muchísimo. Por los planes, generalmente por los planes. Uno sale a buscar gente y no hay, nos cuesta muchísimo. Y bueno, los que salen a trabajar por ahí no quieren registrarse y a nosotros eso no nos sirve, no nos conviene. Sobre todo en la etapa de trasplante y en la cosecha, ¿no? Y todo desde cuando arrancamos, desde el trasplante. Desde ahí hasta terminada la cosecha. Sufrimos bastante. Por eso nos estamos mecanizando. Algunos tenemos plantadora, estamos tratando de
de reemplazar, mecanizarnos para reemplazar un poco la mano de obra. Pero en la cosecha, de ahí ya se nos distorsiona totalmente el tema de esto de falta de mano de obra. Por último, Juan, me gustaría que le des un mensaje a los productores de la delegación Güemes respecto a lo que va a ser esta campaña de la tabacalera. Y bueno, como nos dijo Tuti, que bueno, que podamos afrontar, ver, no hay ningún problema, que produzcamos, el que tenga espalda, vea como no le falte gente, que porque la comercialización no hay problema, se va a comercializar todo el tabaco. Así que hay que cuidar, no, tampoco hacer mucho si no tenemos gente, hay que hacer lo justo que podamos sacar nuestra producción. Todo en función, digamos, de la capacidad de estufas y de la cantidad de mano de obra. Exactamente, sí, de la estufa. Y bueno, y también de las herramientas, el agua también, que todo se nos ha mermado bastante en la zona, así que todo eso tenemos que ver, tener cuidado para poder producir. Los productores del Departamento General Güemes han tenido la oportunidad de informarse acerca de lo que acontece en el sector productivo tabacalero y también expresar inquietudes y dudas respecto de la marcha de la campaña que ya se ha iniciado. Estábamos dialogando con Juan Alberto Gómez, presidente de la Delegación General Güemes de la Cámara del Tabaco de Salta. Ahora le presento nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. De todos los mundos posibles, tuvimos la suerte que nos tocó este. Con valles, con mountains, para hacer mountain. Con albúferas. ¿Eh? Lago, man. Ah, con horizontes perfectos. A veces no tanto, pero con caminos de asfalto, con caminos de tierra. ¡Y caminos de ida! ¡Epa! Mirá qué metáfora. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. No está solo. Nuestro compromiso es su tranquilidad. Sumicli, Asociación Mutual de Seguros. Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Mientras se realizaba la fiesta provincial del tabaco en Chicoana, tuvimos oportunidad de dialogar con el director nacional de Seguridad Social, el doctor Eduardo Lepore, acerca de la importancia de los convenios de corresponsabilidad gremial para la registración laboral. Algo muy oportuno y, por supuesto, algo muy acertado del sector productivo tabacalero que hoy marcha a la vanguardia en este sentido. Para mí es un gusto participar de esta actividad. Y efectivamente, los convenios de corresponsabilidad gremial son una herramienta muy buena que tenemos y hemos desarrollado de manera tripartita en el marco del diálogo entre
las cámaras de productores y el gremio para favorecer la registración del trabajo. Y efectivamente, este convenio que aplicamos tanto para el sector tabacalero en SATE, en Jujuy, nos ha mostrado muy buenos resultados sostenidos en el tiempo. Es una herramienta que también vamos perfeccionando con el tiempo y que casualmente en estos días estamos trabajando en conjunto con la AFIP, con el RENATRE, con el Ministerio de Desarrollo Social, con ANSES, difundiendo los beneficios de la registración en los distintos establecimientos, llevándole un poco los beneficios y los derechos que los trabajadores tienen a la hora de registrarse. Para nosotros, no solamente el convenio es una herramienta para favorecer y facilitar esa registración, pero también es una herramienta para trabajar, digamos, de cara al trabajador sobre los beneficios de estar registrado. Y allí tenemos un desafío importante y lo estamos haciendo en estos días. El sector tabacalero a la vanguardia justamente de la registración laboral a partir de esta herramienta. Exacto, porque esta herramienta, al ser consensuada con los gremios y las cámaras y con las facilitaciones que brinda el Ministerio de Trabajo para esto, ha permitido generar una formalización muy importante, muy elevada del sector, ¿no? Y no solamente una formalización del sector, sino también es un método que nos permite recaudar, digamos, los ingresos a la Seguridad Social que financian al conjunto del sistema. Bueno, a partir de los aportes y contribuciones a través de la tarifa. Y esa tarifa sustituye de manera muy equilibrada las obligaciones que los empleadores generan. Por lo tanto, no hay incentivos económicos para tener a trabajadores no declarados, no registrados. Y es por eso que hay que continuar en esta tarea difundiendo y incrementando la concientización de lo que implica el trabajo registrado, tanto para los empleadores como para los propios trabajadores. Una herramienta que también hay que cuidar. Exactamente, tenemos que preservarla, tenemos que cuidarla y es una construcción de tres partes. Entonces, en ese equilibrio de favorecer la registración y que haya una recaudación que sea acorde a las obligaciones que se generan para que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Porque justamente es esto. Entonces, yo creo que es un ejemplo la actividad, lo que ha hecho en el marco de la corresponsabilidad gremial en estas dos provincias, y lo vamos trasladando también para que se replique en otras regiones del país, ¿no? Y es muy importante también para aquellas actividades que son exportadoras, como es la actividad, digamos, tabacalera. Sobre todo en cultivos intensivos, donde la mano de obra es fundamental. Exactamente, particularmente donde la mano de obra es intensiva, donde hay estacionalidad en las relaciones laborales, hay rotación. Bueno, allí, digamos, en términos generales, los niveles de informalidad crecen. Entonces, lo que nos muestra la corresponsabilidad aplicada a la actividad tabacalera es como con una herramienta como esta, construida, como dije, con el consenso tripartito, podemos mostrar resultados muy favorables en términos de formalidad. Bueno, qué oportuno que lo hayan entendido las autoridades y que estos convenios sigan funcionando y cada vez tengan mayor proyección hacia el resto de los cultivos. Exactamente, sí, la idea es ir perfeccionándolos, pero también trasladarlos a otros, como decía antes, a otras regiones o dentro de las propias regiones, a otras actividades, a otros cultivos, donde también tenemos mano de obra intensiva, pero donde nos encontramos con niveles por ahí elevados de informalidad, y de esta manera no solamente formalizamos el empleo, sino también la actividad económica se formaliza en su conjunto. Los convenios de corresponsabilidad gremial, una herramienta fundamental para la registración laboral en el ámbito agropecuario. Hoy, la producción tabacalera marcha a la vanguardia en cuanto a la adopción de este tipo de herramientas. Estábamos dialogando con el doctor Eduardo Lepore, él es el director nacional de Seguridad Social. Vamos a dialogar a continuación con el diputado nacional por la provincia de Misiones, Héctor Bárbaro, acerca de los inconvenientes que hoy está sufriendo el sector tabacalero y que seguramente van a ser expuestos en los próximos días a las flamantes autoridades de Economía y de Agricultura de la Nación. Primero agradecerle a la Cámara de Tabaco, al compañero Tuti, a todo el equipo ahí que me invitaron a esta fiesta. Es la primera vez que vengo, la verdad que muy importante, muy linda. Ojalá que podamos repetir esto también en la provincia de Misiones, que nunca tenemos la fiesta del tabacalero allá. Hablemos un poco de lo que hoy está aconteciendo en el sector tabacalero, que realmente es preocupante. Sí, bueno, hay varios puntos que hay que tocar, ¿no? Primero, esperemos que con la llegada de Sergio Massa al ministerio podamos tener un diálogo más fuerte, porque va a manejar la economía, la agricultura. Bueno, una de las
de las cosas que veníamos pidiendo era justamente la quita de las retenciones, que solamente el tabaco como economía regional tiene casi el 12%. Así que un tema que venimos planteando hace mucho el sector. El otro tema es la evasión de algunas empresas tabacaleras que no pagan el impuesto mínimo y que esto está desfinanciando el fondo especial y que está peligrando el sector tabacalero, porque la verdad que hoy plantar tabaco solamente por lo que te pagan las empresas ya no cierran los números, ¿no? Así que la actividad tabacalera depende mucho hoy de que las empresas paguen como tienen que pagar el tributo, como lo hacen algunas y otras que evaden el impuesto mínimo. Así que nosotros estamos ahí con las provincias tabacaleras pensando en una movilización hacia la capital, hacia la Corte Suprema de Justicia, a decirle a los jueces que hagan cumplir la ley, porque la verdad que acá hoy casi el 30% de la venta a cigarrillos no están aportando la totalidad del impuesto que tendría que ser, y bueno, y desfinancia el fondo, por lo tanto el productor cada vez tiene menos ingresos. A todo esto se suma, diputado, el hecho de que otra empresa también ya ha presentado un recurso parecido y que evidentemente esto puede poner aún más en peligro el sector. Y sí, si depende del juez, y si el juez le da lo que planteó esta otra empresa, que es Beatep, estamos hablando de que casi un 50% del cigarrillo va a dejar de pagar impuestos prácticamente, y esto sería el caos total en el sector. Así que bueno, hablando con todas las provincias, con todos los dirigentes de los distintos gremios que representan los productores, bueno, estamos planificando para fines de agosto, principio de septiembre. Esto va a quedar también en función del diálogo que podamos tener con la gente de la AFIP, el nuevo que asumió hace poco, con el nuevo ministro de Agricultura, que es Sergio, y de Economía. Así que bueno, vamos a tratar de ver, pero está en la voluntad de los productores ir a Buenos Aires a reclamar ante la Corte Suprema de que terminen estos amparos que desfinancian el FED. Y que las autoridades nacionales, de alguna forma, comiencen a entender la significancia a nivel social que tiene la actividad tabacalera en las 7 provincias productoras. Claro, somos muchísimos pequeños productores, representamos un montón de trabajadores que están también en este sector, y que la verdad que si esto sigue de esta manera, desfinancia el sector y por lo tanto peligra emisiones más que nunca ahora con el contrabando de tabaco hacia Brasil. La verdad que vamos a estar este año un año muy complicado en el sector. Así que queremos tratar de, con todos los diputados nacionales, ¿no?, de todas las provincias tabacaleras, empezar a visualizar en la nación, porque viste que acá Dios está en todo el lado, pero vive en Avenida Mayo y 9 de Julio. Y queremos que este reclamo que hacemos muchas veces a la justicia, la sociedad escuche, la sociedad vea lo que está pasando con el sector y cómo hay empresas que siguen evadiendo y que esto no puede seguir sucediendo, ¿no? Además hay un proyecto de ley que ha presentado recientemente. Sí, bueno, recientemente presenté un proyecto de ley con todos los diputados de las provincias tabacaleras, en donde le queremos poner al habano, al cigarro, al habanito y al tabaco picado, ¿no?, el tabaco de armar, que dicen, esos tres productos no pagan FED. O sea, los productores tabacaleros no están recibiendo absolutamente nada por esto. Y vos sabés bien que un habano no te fuma un pobre, un habanito te fuma. Los que tienen más dinero pueden pagar un poco más de impuestos, que eso va al productor, ¿no? Así que esos son dos artículos. Y el tercero es estos nuevos cigarrillos precalentados que vienen, ¿cierto? Que indudablemente hoy están entrando en la Argentina esta nueva moda que viene de Europa, que son cigarrillos precalentados, que no largan humo y que tampoco no tienen ni un impuesto interno. La idea es que también estos productos puedan pagar impuestos internos y a su vez también el Fondo Especial del Tabaco, que podríamos recaudar mucho más recursos para distribuir entre los productores. Que digamos a la gente que nos está viendo en este momento y que no entiende lo que es el tabaco, que el complemento de precio justamente que es el Fondo Especial del Tabaco es fundamental para darle continuidad a esta actividad tabacalera. Sí,
ya, como te decía hoy, sin fondo especial del tabaco, no hay producción tabacalera, porque lo que te paga la empresa no alcanza para amortiguar los gastos que tenés. La gente que planta tabaco hoy en la Argentina vive en parte de lo que se recauda por los impuestos a los cigarrillos. Si esto se termina el tabaco. Eso el productor tiene que entender. Por a veces es difícil explicarle al colono, al productor, miren, hay una empresa que no paga impuestos, que cada vez se recauda menos y que cada vez vamos a cobrar menos caja verde, cada vez menos complemento, y por ahí no entiende. Bueno, es clarito, me decía, acá hoy estamos hablando de 40.000, 50.000 millones de pesos que evaden algunas empresas y que eso tendría que estar en el bolsillo de los productores. No solamente resta esperar entonces que las nuevas autoridades comiencen a trabajar en consecuencia y que tengamos una solución a este problema. Sí, yo creo que este año vamos a tener una solución, ¿no? Yo confío mucho en el manejo de la economía de Sergio Massa y también confío en que todos los gobernadores de todas las provincias tabacaleras también hagan ese trabajo de plantear la situación, porque en Misiones somos 13.000 productores, pequeños productores. Imagínate, si hoy le sacamos el tabaco, que es la única alternativa que tienen esos productores, ¿de dónde van a ir? ¿Van a ir a vivir al pueblo? No, entonces yo creo que el gobierno tiene que entender, lamentablemente estamos en un problema económico grave, que creo que a partir de la asunción de Massa el miércoles va a tener una impronta diferente y vamos, creo que, tener los oídos un poco más abiertos a este sector. Simplemente se trata de hacer conocer lo que significa la actividad tabacalera para las 7 provincias productoras y para casi 1 millón de personas que directa o indirectamente dependen de esta actividad intensiva tan importante para la República Argentina. Hoy los problemas que afronta el sector tabacalero deben ser solucionados de forma inmediata para darle sustento y continuidad a esta actividad de la producción. Estábamos dialogando con Héctor Bárbaro, él es diputado nacional por la provincia de Misiones. Ahora le presento nuestra segunda pausa comercial. Ya volvemos. Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Consustanciados con la realidad de los sectores de la producción agropecuaria y agroindustrial. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. De todos los mundos posibles, tuvimos la suerte que nos tocó este. Con valles, con mountains, para hacer mountain, con albúferas, lago, man, con horizontes perfectos, a veces no tanto, pero con caminos de asfalto, con caminos de tierra, caminos de ida. ¡Epa! Mira qué metáfora. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. Usted no está solo. Nuestro compromiso es su tranquilidad. Sumicli, Asociación Mutual de Seguros. Fertinorte,
Los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Le decía que estuvimos participando y festejando esta 57ª edición de la Fiesta Provincial del Tabaco en Chicoana, y allí tuvimos oportunidad de dialogar con el presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, el señor Esteban Amat Lacroix. La verdad, muy contentos después de 2 años que sin actividad, volver al pueblo de Chicoana, cuna del sector tabacalero, donde podemos hacer la procesión, la misa, juntarnos todos con el pueblo, el desfile, y luego compartir acá con todos los amigos tabacaleros. La verdad que muy lindo, ¿no? Una fiesta que de alguna forma muestra al mundo lo que es el sector tabacalero, la importancia y por supuesto también la pujanza de su gente. Sí, sobre todo lo más importante, lo afectivo, de volvernos a juntar después de estar 2 años sin poder reunirnos, sin hacer informativas en las delegaciones, todo a través de mensajitos, estar distinto, dar un mensaje estando todos juntos e intercambiando opiniones como lo hacemos en las informativas. Y hay un mensaje directo y un cara a cara con el productor, es muy importante. Al margen de eso, pedirle a San Isidro Labrador, a la Virgen del Carmen, para que esta oportunidad que tenemos en el gobierno con este cambio de ministro que hubo, que entre todos juntos con la oposición, el oficialismo, todo poner un granito de arena para poder salir adelante y que se empiecen a componer las cosas, ¿no? Tema combustible, tema de tener un cambio adecuado para poder exportar todo. Todas las economías están sufriendo, sufren la falta de combustible, sufren la falta de repuesto, y al sufrir la producción cada vez iba a estar peor la situación. Así que esperemos que en esto, que los anuncios del miércoles sean en beneficio del país y de todas las producciones y de todos los argentinos, ¿no? Y este cambio de autoridades, ojalá que sirva también para que vuelvan a escuchar al sector tabacalero acerca de los reclamos que lleva adelante, porque evidentemente esta actividad depende de muchísimos factores, pero contiene a mucha gente. Totalmente, al no ser competitivo con el tema del cambio, nosotros tenemos, cuando exportamos y tenemos 1.600 kilómetros a puerto, tenemos 12% de retenciones, y cuando nos comparamos con un Brasil que no tiene retenciones y que está sobre puerto, en el momento de vender el tabaco, ellos tienen mejor precio para venderle al mundo que nosotros, y nosotros no estamos siendo competitivos. Entonces, los pedidos que hacemos es no eliminar las retenciones, sino ponerlas en donde nos corresponde, que es el 6%, y buscando ser cada vez más eficaz, sacando mayor cantidad de kilos, no perdiendo hoja en el potrero, haciendo la cantidad de tabaco necesaria con la estufa que uno tiene y la mano de obra que uno tiene. Eso nos va a permitir seguir compitiendo en el mercado internacional como lo venimos haciendo hasta el día de hoy, pero con muchas complicaciones, ¿no? Además, también replantear una cuestión que hoy preocupa y mucho al sector, que es el hecho de que las empresas abonen el impuesto interno mínimo, ¿no? Totalmente, eso está por ley. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para que todo eso, puntos en contra que tenemos para ser cada vez más eficientes, podamos ir mostrándole a los funcionarios de turno y poder lograr ser competitivo, como te venía diciendo, ¿no? ¿Satisfecho, Tuti, con esta fiesta, con lo que ha significado, con la participación del productor y de los empresarios? Totalmente, una fiesta, la verdad que inolvidable, una fiesta llena de productores, de funcionarios, de todos los departamentos tabacaleros, de los bancos que nos permiten comprar el tabaco año a año y poder exportarlo, de gente del gobierno, de la gente de la industria, con la participación absolutamente de todo lo que en alguna medida ponen un granito de arena para que esta producción funcione, ¿no? La
fiesta que reúne a productores, a obreros del sector tabacalero, a empresarios y también a funcionarios provinciales y nacionales, donde se expone la realidad de este sector productivo tan importante para las provincias de Loa. Y además un festejo particular en cada una de las etapas o de las categorías que tiene esta fiesta provincial en Chicoana. La palabra de Esteban Amat Lacola, presidente de la Cámara del Tabaco de Salta. Le damos continuidad a la nota lograda con el ingeniero Juan Luis Uccelli, asesor del sector porcino. Él nos comenta a continuación cómo ha ido evolucionando el precio a nivel mundial de la carne de cerdo y cuál es la expectativa que tiene la República Argentina respecto de este tema. El precio del cerdo en el mundo está subiendo. Uh-huh. Esto mucho tiene que ver con el tema de que China empieza a comprar un poco más y que hay otros países que empezaron a comprar y que, guste o no guste, durante 6 meses los cereales estuvieron subiendo y el costo de producción subió y el cerdo no había subido. Entonces empieza a subir el cerdo en el mundo. Esto casi todos los países lo han subido, salvo algunas excepciones muy contadas, entre ellos Brasil, que subió mucho menos de lo que tendría que haber subido. Pero Argentina empezó a estar en un rango más o menos lógico y no tan caro como estábamos hace 2 o 3 meses atrás, que la verdad el cerdo en Argentina, por el tema del dólar, era más caro que en un montón de lugares de Latinoamérica. Y hoy diría que estamos en un precio más o menos lógico, salvo exceptuando el tema de Brasil. Y ahora viene la pregunta de todos los meses y que es la que más nos preocupa. ¿Cómo está la importación? Las importaciones se tranquilizaron. Y eso tiene que ver también con al no generar tanta presión de una oferta de mercadería que complicaba al productor que tenía sus cerdos, y al ser más fluido el mercado, el precio del cerdo empezó a recuperar algo de lo que había perdido. Entonces eso es importante. Y las importaciones cayeron por distintas razones. Primero, la que dije recién, el precio internacional del mundo subió, inclusive Brasil, subió menos, pero subió. Segundo, empezó a haber más demanda de carne de cerdo, razón por la cual Brasil enfoca a venderle a China y no tanto venderle a Argentina. Tercero, se tomaron medidas a nivel nacional de manejo de los dólares, de obtención de los dólares, que dificulta a los importadores oportunistas de hacer un negocio muy, muy interesante, y entonces eso en parte se frena. Y la cuarta, que no es menor, el principal proveedor argentino de Brasil, y Brasil tiene ciertas dudas, los vendedores de Brasil, de que si le venden a Argentina si van a cobrar o no. ¿En cuanto al peso de faena? Y el peso de faena bajó casi 2 kilos de un mes al otro, pero está superior al año pasado. O sea, lo ideal hubiera sido mantener un peso de faena de no haber bajado 2 kilos, haber bajado 1 kilo solo. Porque una vez que está hecho, nosotros siempre decimos, una vez que está hecha la cabeza, uno gana con los kilos que le pone encima al cerdo hasta un límite lógico, porque si no pasa a ser un animal muy pesado, con mucha grasa, y no es lo que quiere el mercado. Pero ese bajar de 2 kilos de repente no fue lo más interesante, pero simplemente es por la colocación, que hay demanda y los animales se empiezan a colocar y entonces se baja el precio de faena. Se ha incrementado mucho la brecha entre el precio máximo y el precio promedio. ¿A qué se debe eso, ingeniero? Y se debe que los argentinos, y eso sí, hay pocos países en el mundo, pero nosotros somos uno, que la subfacturación es grosera, y cuando sube el precio siempre se da eso, que se ponen precios de referencia altos, pero después la facturación nunca sube, y entonces se empieza a distanciar entre el precio promedio, que refleja lo que todos informan obligatoriamente por declaración jurada ante la AFIP, y el precio real, que es el precio que se cobra, que va por otro lado. Entonces eso se llama en este país subfacturación. Y algo que también subió groseramente es la venta en negro. Y la venta en negro es ningún tipo de papel. Y no estamos hablando de venta en negro, la venta que se hace abajo del árbol, como era el concepto antiguo. Hoy la venta en negro se da, y especialmente en la zona núcleo, en frigoríficos importantes que manejan doble documentación en blanco y documentación en negro, y lo negro no tiene nada, o sea, nadie sabe que esos animales existieron y que pasaron, salvo cuando uno controla la cantidad de alimento balanceado o los núcleos que se vendieron para engordar cerdo, y ahí salta de que hubo más cerdo de lo que tenía que haber. La
la evolución del precio de la carne de cerdo a nivel mundial, la situación de la República Argentina, las importaciones que han decaído un tanto en nuestro país y evidentemente algo que está preocupando y mucho a la cadena porcina. El incremento en la subfacturación y en la venta en negro. Los controles deben ser efectivos para evitar consecuencias en este sector pujante de nuestro país. La palabra del ingeniero Juan Luis Uccelli. Ahora le presento nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Fertinorte. Los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Consustanciados con la realidad de los sectores de la producción agropecuaria y agroindustrial. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. Usted no está solo. Nuestro compromiso es su tranquilidad. Sumicli, Asociación Mutual de Seguros. Último bloque de nuestro programa, lo vamos a iniciar con lo que han captado nuestras cámaras, lo que ha sido la fiesta provincial del tabaco. La zona de concursos, la elección de la reina, la procesión y por supuesto el almuerzo con el que han concluido las actividades en el marco de la 57ª edición de la fiesta provincial del tabaco.
un raconto de lo que ha sido la fiesta provincial del tabaco en Chicoana, con el concurso de melgueadas, de almácigos y también la elección de la reina, la procesión y el almuerzo con el que han concluido las actividades en esta 57ª edición de esta fiesta tan importante para el sentimiento de los pobladores de esta parte del país. La fiesta provincial del tabaco en Chicoana. Y ahora el ingeniero Uccelli concluye su nota, por supuesto, dándonos más datos acerca de lo que ha acontecido en el mes de julio y una receta muy particular. Preste mucha atención. Yo soy de los que creen que para el sector porcino hizo un colchón, y ese colchón le va a permitir, si se da una eventual devaluación, está dentro de las posibilidades, uno después veremos los hechos si se da o no, pero si se da esa devaluación, el productor la podría amortizar con estos aumentos del cerdo que se dio, más allá que si hay una devaluación, automáticamente al otro día el maíz y la soja cuestan más caro porque están cotizados en dólar y el cerdo lo vendemos en pesos. Pero como el colchón es interesante, no es lo mismo saltar al vacío y que haya un colchón abajo y saltar al vacío y que esté el hormigón armado y que uno tenga que golpearse con el hormigón. Siempre es preferible que haya un colchón o un lugar donde uno puede amortiguar la caída. Y me parece que esto está dado. Y sí, también creo que esa devaluación va a favorecer la ubicación de Argentina más competitiva hacia el mundo y vamos a tener precios mucho más competitivos para poder exportar, cosa que en los últimos 12 meses no hicimos. Y pues sobre todas las cosas, digamos, tener alguna medida que de alguna forma regule el precio a nivel del público, porque evidentemente hoy ese precio que se comercializa al público no está llegando al productor, y eso es preocupante y por supuesto que resiente en su utilidad económica. Así es, y hablábamos al principio de eso, la diferencia que se fue acrecentando en 7 meses, la carne subió el 40% y el cerdo subió un 23%, hay un 17% que se perdió en la nada o quedó en algún bolsillo, y eso es una lástima. Y estamos en un mercado donde, si bien el vacuno bajó un poco, se estabilizó, estuvo el animal en pie, no bajó los precios de la carnicería, y eso permitió tener este crecimiento de la carne de cerdo, porque si la carne vacuna hubiera seguido el precio real del animal vivo y hubiera bajado, el tema del cerdo hubiera sido complicado. Pero como el carnicero siempre sube cuando sube el vacuno y nunca baja cuando baja el vacuno, se sigue manteniendo una brecha importante, y creo que hay que adecuarla a esa para que sea que el productor, que a la larga es el que hace la materia prima, sin esa materia prima no hay nada. La carnicería vive porque hay productores que hacen vacunos, cerdos o pollos. El productor tiene que ganar plata, si no gana plata no va a seguir produciendo. Uh-huh. Y hablando de carnicería, seguramente nuestro televidente está hoy esperando alguna receta que ya la tenemos postergada desde hace un par de salidas, ¿no? Hace un par de meses. Sí. Y voy a hacer la primera parte de la receta. La segunda parte se la dejo a la chef profesional que tiene el programa. Porque aparte sería una falta de respeto de una persona de Buenos Aires estar hablando de algo como tan, tan autóctono, tan rico y tan particular como la empanada salteña. Entonces, lo único que voy a dar yo es la parte de la receta, la empanada salteña, de cómo preparar la carne. Bueno. Todo lo otro lo va a poner la chef y después vamos a ver cómo salen esas ricas empanadas salteñas con carne de cerdo. Y esto, para la carne de cerdo, vamos a buscar el corte más barato del cerdo hoy en el mercado, que es la paleta de cerdo. Vamos a comprar 1 kilo, 2 kilos. Vamos a cortarlo en cuadrados grandes. Le agregamos también el si viene con cuero y la grasa, la agregamos en una olla, le ponemos una zanahoria, una cebolla y lo hervimos aproximadamente entre 45 minutos y una hora. Lo sacamos de ahí y con 2 tenedores empezamos a deshilachar las fibras, y entonces nos van a quedar un montón de fibras deshilachadas. Le agregamos parte de la grasa esa que está, el cuero no, a algunos les gusta, lo pueden cortar el cuerito, no hay ningún problema. Y eso es la base para hacer las famosas empanadas salteñas con carne de cerdo, que no son tan famosas porque muy pocos la hacen, pero es la base, por eso yo llego hasta acá. Mi límite es este, y de ahí en adelante la chef va a seguir haciendo las ricas empanadas de carne de cerdo.
Bueno, seguramente como nosotros tenemos público televidente en Tucumán, donde tienen otra preparación, tenemos público televidente en Jujuy, donde tienen otra preparación, ellos le darán su toque personal y evidentemente lograrán un producto exquisito. La base, esto como decía un director técnico de Racing, la base está, bueno, la base es esta. Después los condimentos, entiendo que cada región tiene, cada provincia tiene su esencia. Y es muy rica, todo muy, muy, muy identificado de todo el norte argentino. Entonces, disfrutemos de carnes, de empanadas con carne de cerdo al estilo de cada provincia. Perfecto, ingeniero. Y seguramente cuando usted esté por aquí, vamos a hacer algunas de ellas y le vamos a convidar para que se lleve una muy buena imagen e impresión de lo que podemos preparar acá a nivel gastronómico. Desde ya, aparte, siempre bien regado esto con un vino ahí de Cafayate, siempre, siempre uno tiene que acompañar, porque si no se le seca la boca a uno. Entonces, para seguir hablando, tiene que acompañar con un buen riego que haya ahí, que usted tiene excelente vino. Las expectativas en el sector porcino por las medidas económicas que se están anunciando en el momento que estamos grabando esta edición de nuestro programa. Además, una receta muy particular que nos dejaba el ingeniero Juan Luis Uccelli para la preparación de empanadas con el gusto típico de cada región del noroeste argentino que nos están viendo en este momento. Y por supuesto han resultado exquisitas, así que es un plato para recomendar. Nos estamos despidiendo de esta nueva emisión de nuestro programa. Si usted se quiere comunicar con nosotros, allí está nuestro número telefónico, también nuestra dirección electrónica para que pueda hacerlo, o bien dirigirse a nuestra página web para informarse de lo que acontece en el sector agrícola y pecuario a nivel regional, nacional e internacional. A usted lo voy a encontrar, Dios mediante, la próxima semana. Muchísimas gracias.